va, grabación 2. ¡Acción! Gracias por dejar sordo a la mitad de nuestra audiencia, o sea, 4 personas. ¡Acción! ¿Qué tenéis con los gritos, güey? Bueno, ¿en qué estábamos? Estábamos hablando de cómo a Netflix... No me acuerdo por qué se pasaron como... ¿En qué grabes? Veamos. Hablamos... De la estafa que le hicieron a Netflix, lo de Disney, como siempre. Ah, pero no sé si tenemos... Los calzones de los héroes, la batipichula. Era necesario, claro. ¿En qué tema vamos a aspirar a Spotify, güey? Este es la batipichula. Bueno, y... ¡Cállate que te inventaste eso! Ah, no sé, no lo recuerdo. Tengo que buscar. No, pues, no sé si todavía he conversado el tema. Lo que pasa es que, claro, está Amazon, que tiene una buena cartelera. Por lo menos cuando yo empecé tenía una buena cartelera. Buena cartelera. Y yo dije, ¡oh! Y después Disney se la cartelera. Ya se la había hecho Netflix. Entonces, yo vi un TikTok que ahí decía todo. ¿Cachai? Decía Disney, pero tú, ¿por qué estás tan... sigues tan vigente y la verdad, ¿por qué te va bien? Porque Netflix se preocupa de sacar material. Uh-huh. Ese es el rollo. No quitarse a quienes ya lo sí, habían visto. Ellos no profitan, ¿cachai? De material ajeno. Lo hacen, ¿cachai? Pero ya como que da lo mismo, porque el material que producen es mucho más interesante que lo que pueden hacer otro estudio. Porque tú, Disney igual es cabrón, ¿cachai? Que porque tú Mulan, la estrenaron, puede ser Mulan otra película, da igual, la estrenaron a través de streaming. Uh-huh. Y se supone que quedarlo así, así como, oh. ¿Cachai? Entonces. Pues ni... Eso, pues Amazon igual tiene cosas buenas, The Voice es bueno, pero Amazon tiene. No es especialista en la web. Y Netflix sí, bueno, Netflix saca. Mira, yo vi una película en el Netflix, yo conocí Netflix hace muchos años atrás, uh-huh. Era horrible. Las películas eran como de clase B, así bueno, ¿qué? Ordinaria, weón. Viendo Space, viendo Space. No, Space tenía más creencia esa weón. Sí, yo recuerdo. Ni siquiera sabía que era Netflix, yo me imagino que era Netflix. Porque tengo un amigo, es que además tengo un amigo que siempre está como... Ahorita era Cuevana. Yo Cuevana, a mí me gusta Cuevana, siempre sé yo Cuevana, pero Cuevana tiene el rollo de que yo ya no tolero estar con un computador encima viendo una serie. Ya, no siento la necesidad de adelantarme tanto, una semana, prefiero estar sentado tomándome un vino y disfrutando con todo el Joker. Lo que pasa es que por lo menos en el caso de Netflix y Disney, o sea, lo de Disney fue una crueldad porque, ay, gracias por darme empuje, ahora te voy a quitar la mitad de la cartelera. Sí, y... son ordinarios, bueno, y sabes que se van a dar vuelta con Pixar, o sea, tienen... Pero, ¿sabes lo que pasa? Que por eso que sacan, o sea, yo creo que se van a dar vuelta con dentro de lo mismo. ¿No? Y... Mal negocio hicieron, yo creo, a largo plazo. Lo que pasa es que... No, y además que por lo menos el boicot que le hicieron a Disney, que ya que mencionaste Mulan, eso fue poético. O sea, ellos querían cobrar como $30. ¿A qué te refieres con poético? ¿Cantan poemas? ¿Lo recitan? Si quieres te hago una poesía, hazme la música. Pues. No hagas nada tú que me hagas mío. Bueno, lo que pasa es que si te pones a recordar, esa fue la película más pirateada en menos tiempo en la historia de la humanidad. Pero Mulan igual. Mira, yo no recuerdo haber visto Mulan, pero sí, la vi. Lo que pasa, mira, te explico la historia brevemente. La primera Mulan que sacaron quería hacer como una unión entre Disney y el mercado chino, porque el mercado chino era un mercado en potencia en aquella época. Y como ves, va creciendo. Están sacando mejores copias de las cosas, ya no están sacando tantas copias y todo eso. El problema con los chinos en aquella época es que no transmitieron la película sino hasta un año después y ya la habían pirateado. Y de hecho, la Mulan animada, que es una de las versiones que más ama todo el mundo, los chinos la detestan. Le dicen la Mulan coreana, porque no parece china. Y además que no se parecía al poema. Qué raro que Estados Unidos tenga problemas con la raza. Esa mano la había visto nunca. No, Disney siempre innovando, siempre queriendo ser única y diferente. De hecho, ¿te acuerdas de las cantantes en Hércules? ¿Cómo es que se llama eso en la cultura de las griegas? Las musas. ¿Ya? Disney quería ser cantantes afrodescendientes, afroamericanas. ¿Ya? Y los griegos se molestaron porque ¿en qué parte de nuestra mitología hay alguien afroamericano? Pero las películas de Disney... Esta. A ver... Esto tocaste un tema, weón... Álgido. No, weón, Disney es... A ver... Ah, pero... Separémonos por etapa. Ajá, pero... Para yo... No me levantes la mano, weón, porque yo no te voy a pegar, weón. Cállese, que yo sí. ¿Qué me levantes la mano? Porque no me deja terminar de hablar. No, weón, les quiero, que más... No hables tú, que tú tienes un segmento. Bueno... Ya, termina tu... Lo que pasó ahora es que esta la detestaron más que la anterior. ¿Cómo es posible? Bueno, Disney se lució haciendo que Mulan tuviera el ki, el maná, kamehameha, no sé, eso parecía confusión. ¿Cómo? O sea, no sé si la llegaron Kung Fu Panda. No, tú nunca llegaste a ver una película llamada Confusion. Confusion, es una película tan mala que te hace reír. Y es china. A mí nunca una película mala me hace reír. O sea, está... Me carga por el tiempo, no lo voy a decir. Ay, bueno.
No sé, que esa película todo el mundo la describe como una comedia tan mala que te hace reír. Es como ver a Adam Sandler. Sí, sí, cachado esa hueá. El Vengador tóxico, son tan malas que no le tenés cariño a la mujer. Sí, que, ay, pobrecito, me es carga, estúpido. Me carga esa película. Pobrecito, es estúpido, pero me agrada. Ver una película así es como cuando te pega tu mamá y no te voy a defender. Es un niño que no podía hacer nada con respecto a esa mierda que te está pasando. Lo siento, igual, por lo tanto, detesto. Nunca no pierdo el tiempo viendo películas clase B ni nada. Ajá. La única hueá que aguanto clase B de mala calidad son las películas pornográficas. Además, no me interesa. Wow, qué culto el hombre. Oye, yo tengo muchas películas. Entonces, ¿qué pasó con esta? Esta la detestaron más que la anterior, porque esta no les bastó con tener el cast. Se eliminaron al personaje que casi todo el mundo quería, que era Lin Shan, porque ay, es que es bisexual, porque le gusta Mulan tanto si fuera chico o chica. Ay, que Mushu, porque Mushu es ofensivo, que no sé qué. No decían empezar con eso. Y no, y que las canciones no, que hombres de acción, que canciones no. Entonces le quitaron a Mulan lo que hacía Mulan a nivel internacional. Y así valió verga para todo el público con ya solo los anuncios. Y después que Mulan saca el chi, que es la super soldado definitiva, que, o sea, yo que todo el mundo quedó así con la reseña, como que te odio. Y peor aún por el contexto político que le quisieron meter, porque como vieron, China es un imperio, pero imperio que costa, a costa de la libertad de expresión y del pensar diferente. Y en donde grabaron una de las escenas más importantes, que fue la pelea contra el ejército de los Hunos, era originalmente un cementerio para presos políticos y personas que se negaron a la reeducación, que básicamente eran cristianos musulmanes que vivían en el territorio chino. ¿Y eso trata mal? No, pero pues, no, pero todo el mundo. Por la información, yo recuerdo un príncipe rubio. La típica, un rubio que se enamora de la autóctona, se casan y comen perros. Verga, rubio en China, no sé qué mata de verga no fumaste. No sé si, no, es que yo Mulan, yo recuerdo haber visto Mulan, no sé si la vi, porque no me tinco para nada. Y la versión... Life action. Sí, no, o sea, me pegó menos, me imagino mal hecho. Y de paso, no sé si la actriz o alguno de sus representantes puso que está de acuerdo con la represión que había en Hong Kong. Por eso esa película la odiaron las personas que querían Mulan, la odiaron las personas que odiaban el comunismo, la odió todo el mundo, hasta los mismos chinos la odiaron. Y por eso fue súper pirateada, apenas Disney la montó así. Así, de una. Y yo por eso, o sea, yo digo, ¿en qué pensaban? ¿Qué mata de orégano se fumaron? Primero el orégano no hace nada, bueno. Marihuana te tiro. No sé, sí, Disney tiene una guerra bien rara. Yo no sé, yo una vez escuché un comentario de que el loco Disney, el gallo que hace los monos, ¿cachai? Con el equipo, bueno, son una manga de... Hacen, creo que el loco tenía un rollo con el papá, que es bueno, eso todo el mundo lo sabe, lo puede ver en YouTube y toda la cuestión. Creo que las películas tenían siempre como el papá ausente. Uh-huh. Ya. Yo creo que el loco me ha traumado para... Bueno, toda la historia de Disney y antiguas son todas con las que creció mi mamá, entonces son todas distorsionadas. O sea, uh-huh. Creo que Peter Pan era súper violento y no sé si es que esto sabe. Mira, hasta Blancanieves era súper distorsionada para lo que era. Pero lo adaptaron, pero el punto no es... Lo que pasa es que el tipo, ¿cachai? No sé si el equipo o el loco daba las órdenes, porque yo no sé, porque eso yo lo vi hasta los 90. Yo voy a cuadernos, ¿cachai? Con guafálica, rígidas. Y eso tú lo vi en YouTube y yo lo vi. De hecho, lo vi con el Salfate, que está en YouTube, así como ya, las historias oscuras de Disney. Entonces, tenía mucha. A mi hija le gusta Disney, ¿cachai? Mi mamá se me pegó porque mi hija igual es chica, como para cachar eso. Y no me gusta mucho en realidad regalarle cosas con tus cuadernos, porque yo recuerdo que creo que el Mickey sale abrazado de la Minnie y tiene la forma de un pene. Estoy hablando en serio, son estos típicos cuadernos, ¿cachai? De... Sí, yo también he visto esos mensajes subliminales en los dibujos animados, por lo menos en Rey León, supuestamente. No, nunca he visto, pero... No, pero supuestamente en un Fran, en un cuadro, que es cuando sale una brisa con unos pétalos, dice Sex Farm, una cuestión ahí, granja de sexo. Otro, el castillo, en la portada del castillo de la sirenita, en la parte de atrás sale un pene también. Verga, ¿cuánto pene? Sí, entonces... Freud ya estaría orgulloso. Creo que a Fred no le compran nada. Una vez escuché el loco que como, te sirve como para... No sé si te sirve tanto para... Bueno, el rollo es que ya después pasa Pixar. No, para no... Es que no conozco el tema. Ajá. No sé, pero creo que... Fue el primero, ya hay muchas... El papá de psicoanálisis, ya. Sí, pero hay mucho avance y como hay cosas que no sé. Entonces... Después el avance fue con Pixar. O sea, ya lo último que estaba haciendo, yo recuerdo que las últimas películas de Disney con ese tipo de tontería fue El Rey León, Mulan y no sé qué otra cosa. Es que muchas cosas que sacaron un día que no le estaba funcionando y después llegó Pixar, que ya era otra cosa. Y empezó con Toy Story hasta ahora. Bueno, para terminar con el cuento, por lo menos de mi parte de Disney, que yo creo que es una mala jugada. Porque, o sea, creo yo. Porque se van a dar vueltas en lo mismo. Estos jóvenes creen que van a sacar 10 años más de películas de Marvel.
ya Marvel, yo creo que ya era. Ya está super. O sea, ya pasó la época de Durán. Yo digo, no digo que no vaya a funcionar. Igual voy a ver las películas de Marvel. De hecho, estoy viendo WandaVision porque le dieron un así. Armaron una muy buena historia. No, o sea, me gustó cómo presentaron la esta, un par de personajes que en realidad no me llamaban tanto la atención. No los cachaba porque el mundo Marvel igual algo ubicaba. Pero no lo tenía tan claro. De hecho, yo tengo esos cómics de cuando sale como WandaVision con un. O sea, WandaVision como casados con un grupo de Vengadores, me imagino. No sé, pero lo que pasa es que, claro, ya se han dado vuelta lo mismo. Han Solo le fue mal. Después con el Mandalorian se repuntaron. Lo que pasa pero, es que. Pero, ok, ajá. A lo que voy es la parte comercial. Ok, como que, ¿sabes qué? Ya somos los cabrones, nos quedamos con la weá, pero después. Yo hubiera optado por, ¿sabes qué? No sé, no ser tan tajante. Quizás no le hubiera dado el mejor material o se lo hubiera dado muy descontinuado. ¿Cómo lo hace Warner Bros. Con Amazon? Lo que pasa es que si te pones a reflexionar en ese tipo de series. No tengo ganas de reflexionar este primer video. Me quedo con lo que veo. Bueno, está bien, señor autónomo. Bueno, lo que pasa es que si te pones a ver muchas de esas cosas con dignificación y dignificación es que por lo menos se saltan los detalles crudos o sumamente crudos. De hecho, las dos. ¿Como sushi? Crudos, no. Crudos, o sea, me refiero a crueles. Yo creo que el origen de Iron Man hubiera sido mal dirigido si para ese entonces Iron Man en el MCU hubiera tenido los derechos Disney. ¿Por qué? Porque él era un creador de armas. Fue atrapado en medio de una guerra en Medio Oriente. No creo que Disney tuviera tanto valor como para hacer eso sin. Ay, es que. ¿Pero cuál es la película más bella que se ha sacado Disney? Que no sea ellos, bélico. Que no sea Marvel, creo que. Sí. El Caldero Negro. No lo conozco. El Caldero Negro es una de las películas tan oscuras de Disney que ni siquiera en Disney Channel la pasaron más de 3 veces seguida. ¿Oscura de qué se trata? Brevemente. A resumidas cuentas, es un niño que tiene la misión de destruir el Caldero Negro para. Y. Creo que es de hecho, en la época esa es la película que menos se puede asociar con Disney en el sentido de que por lo menos ves directamente las muertes de personajes, cómo se descomponen las pieles, pasan a esqueletos. Ya, de así te caché, pero es que esa vaina no depende de Disney, yo creo que esa. Mira, yo siento que Disney como que no hace más mala. Es que Disney como es tal. Es pura calidad pura, es como ver una película Spielberg, nunca te voy a ver con una película así. Lo que pasa es que Disney, si te fijas, últimamente ha optado por la cuestión de buscar entretenimiento que. No, que parezca caro, pero que no sea tan caro así. ¿Cómo decirlo? Tratar de reducir costos para obtener más beneficios. Por lo menos yo lo encontré así con Mulan, que Mulan la vendieron como uno de los mejores, que iba a ser uno de los mejores live action a pesar de todo. Pero diría que el costo-beneficio o costo de pie. O sea, sacan cosas buenas, pero ya no sé, yo siento que se están tirando mucho el CGI y no siento que CGI sea tan bueno en el caso. CGI es como esas obras 3D o esos modelos 3D que tratan de implementar en un escenario real. Bien. Pero un poquito. Ajá, lo tiene, loco. Ya, ahora sí. Sí, lo que pasa es que ahí estamos grabando el. Se arriba tu computador. Bueno, sí. Eso. Y al término tú. O sea, eso no tiene nada de malo porque generalmente uno busca sacar el mayor beneficio de algo, más si es una inversión y evitar que sea un fracaso. Pero no sé, siento que ellos mismos llegarán a un punto en que, como están tan limitados porque su target principal son los niños y ahorita es que van a experimentar con los adultos ya en la plataforma de Disney Plus. Vamos a ver qué sucede, porque igual es como muy extraño ver algo Disney para adultos. Ellos no se caracterizan por ello, se lo compró una Cartoon Network. Te lo dices, lo decís por la cuestión que sacaron, me quedo con Fox. Y la aplicación que ahora se llama... Sí, Stars. Stars, pero por eso lo dices, o pretender hacer película para niños y adultos. O sea, puedes hacer una película... comprado Marvel. Mira, ellos pueden hacer algo con tonos suaves como lo que están haciendo con Marvel, porque si te pones a ver el origen de un héroe en el cómic comparado con el origen de una película o cómo se saltaron la parte de Hulk y todo eso, están dulcificando muchos aspectos que si bien en el cómic tú piensas esto no es apto para niños, pero igual como que por lo menos Visión no es de la gema de la mente como tal, él es un androide. Ya, pero es la típica, ya, pero yo, origen alternativo. Sí, yo tuve años sufriendo por esa misma situación y ya lo tomo como... Y en esa parte está bien. He visto Batman negro. O sea, eso, los Vaticans. Los Vaticans. Ah, pues era el Vaticans. Sí, pues, Tim Burton, una buena que se hizo fue el Batman, de Batman 1 y 2. ¿Cuál fue? Hablando de Batman todavía, extrañas el Batman de George Clooney con los Batipezones. Yo, en esa etapa, es raro porque yo no sabía salir de una película mala o buena porque yo fui a ver la película de Batman porque no estaba. Ajá. Entonces un amigo me dice, esta va a ser horrible. Yo, no sé. Me gustó harto la idea de la venenosa. Me gustó harto también que haya salido un poco de lo que son los personajes clásicos, que son como el Guasón, caché que es como el Vidal. En ese tiempo no se da tanto, pero ya apostaron por otras cosas. Lo que pasa es que Batman en ese tiempo igual tenía que contextualizar por qué llegaron a eso. Tim Burton no estaba a cargo de las películas. Exacto. Llevaron a George Schumacher. Ok.
que George Mager, sí, George Mager de hecho se murió. Y George Mager no era malo, pero o sea, yo vi una película que se llama El Día de Furia, que es como tu película. No, es como tu película y mi película. Es como, es buenísimo. Lo que vivimos aquí todos los días. No, es como cuando a un cliente no le gusta una weá y sabes que ya conocen y nos pega. No, así no. Nos pega. Y nosotros le respondemos un vale. No, así no pasa, eso no se pasa. No, Día de Furia es. Día de Furia es una película que se trata de un loco que tiene un mal día. Ajá. Es como, creo que trabaja, ponte tu día en la NASA, no recuerdo bien el argumento. Pero trabaja, tiene un puesto y lo echan. Okay. Y el loco lo echan y sabes que se va, pero. Y me echan así. Sí, un buen promedio, así, un buen promedio, ¿no? Un godín, así un oficinista, ¿cachai? Y lo echan y el loco así como que ya se va. Y el loco me va caminando como que se va a la bola y la cuestión es que viene el loco se pone brígido. El loco, la primera escena que es como la más característica de esa película es que va por una hamburguesa y le sirven porque tú una hamburguesa típica de la marca que ella, ¿cachai? Una hamburguesa promedio. O sea, va Mac Glotón. Ajá. Y dice, oye, pero le pasa una hamburguesa, así una weá entera estartalada, ¿cachai? Sin ganas. Y él dice, sí, una weá así con el típico weón que trae. No sé si es típico, pero por lo menos el prototipo. Le pasa la weá, loco, le dice, son $2.99. Y el loco le dice, pero weón, listo, weón, se parece una foto. Yo quiero mi hamburguesa y. Como la foto. Como la foto. Y loco, así un jugo, loco, termina tirando bazooka, weón. Así, pero ya 10 pacos, weón. Weón, la cagada, sí. Y el loco, en el fondo, el día de fuera se trata de un loco que se deschaveta, weón. Llegó a su punto de quiebre. Sí, no, llegó a su punto de quiebre. Es como, ¿sabes qué, weón? Va a irse a la mierda todo. Y hace. Yo, por lo que recuerdo, que esa película la vi hace mucho tiempo, y me gustó. Entonces, yo, en ese tiempo estamos hablando de que estaba famoso el Entertainment Television. Ajá. ¿La verdad ese canal? ¿Llegaba para allá? No creo. Sí. No, yo creo que vivía allá en ese canal, porque, weón, si esa era como toda la escena de. Que sí llegaba antes de que censuraran. Bueno, entonces, era todo. Batman 3 es la continuación de la 2, ¿cachai? Uh-huh. ¿Tiene sentido? No, porque es continua. No como Batman de Nolan, que no tiene nada que ver con las anteriores. Uh-huh. Del 1 al 4 son todo continuo. Pero al cambiar el director le cambió todo, la estética. Se nota. ¿Me entendí la cuestión? Sí. O sea, ¿cachai? Como que Batman 1, 2, 3, mismo Batman. Es como que si yo hiciera el proyecto de la tesis con otras 4 personas y no nos pusiéramos de acuerdo. Esta es mi parte, toma. Esta es tu parte. Exacto, también. Es como lo que me dijo el Camilo de Tres Hueones. Ah, para que lo vean en la otra esta. Que, ¿cachai? Que hay una disputa de las películas, las nuevas trilogías. Uh-huh. Yo no sé si será verdad o mito, pero vamos a ir cerrando el tema para no irlo dejando ahí. Esto si no lo dejamos con un tercero, ¿va? Que creo que el guion original hasta que lo tomara Disney era de que Luke Skywalker se pasaba a lo oscuro. Yo eso sabía. Uh-huh. Ese era el rollo de la. Se pasaba a lo oscuro y tenían que pelear contra él. Yo toda la vida me quedé con eso. Ya, tomaron Disney, se replanteó todo, ¿y qué hicieron? La primera película que hacen de las últimas tres. Ajá. Es un refrito, ¿cachai? De la 3. O sea, reinicia, o sea, es como... Reboot. Un reboot de la 3, 4 y 5. Lo mismo, ¿cachai? También. Haciendo todo el rato referencia a la 3, 4 y 5 y las tres primeras no... Chao, pues, para la casa, ¿cachai? Entonces, hay como roles, ponte tú, hay cosas que... Que ponte tú llama la atención, que a mí no saliendo mucho temática, o sea, yo veo una película, pero tampoco soy como, oye, cáchate, fíjate, esta. No, yo la veo nomás. Pero me llamó la atención que la mina fuera con un entrenamiento mega rápido, se hiciera así de. Ay, eso de, la... de Jedi, pues, bueno, entonces, y después se agarra así secamente con su hermano, primo, no sé qué lo quiera, bueno, que no lo había bien. Bueno, entonces, como súper rápido. Entonces, ese es el rollo. Batman, Batman original, ¿cachai? Está en una época que el país, o por lo menos Estados Unidos, pasaron una época muy farandulera. O sea, por eso el pezón, yo me imagino que por eso el pezón, por eso los glúteos. O sea, sexualizado. Sí, porque ¿cachai? Era como muy Entertainment Television y toda la cuestión. De hecho, Arnold Schwarzenegger hace un comentario que yo lo encontré muy bueno. Dice, lo entrevistan en la alfombra roja, yo recuerdo esa hora, y me dice, sí, yo tengo unos parlamentos que los tienen que ver porque trascenderán. Hacía como una ironía de los parlamentos que dijo en el. O sea, de lo que le tocó decir en la película. Ajá. Que era nada, Batman te destruiré, muere Batman, y era todo el rollo. Está ahí el loco como que se ríe de esa cuestión y como que fue de peor. Entonces, además meten a Bane. Uh-huh. O sea, la cosa era meter personaje Bane. Puta, parecía un weón, un tonto, no nada. Y la mina, a mí me gustó igual la actuación de la loca, igual la hizo. La de Kill Bill, no sé cómo se llama. Ajá. Emma, sí, yo quedé muy sensualizado con esa loca. A mi cuartera. Pero eso, y está el día Robin, y
todo. Entonces como que a mí no me gustó para nada el este. Yo creo que se debe a eso. A que trataron de que pescaron, ya, pesquemos Batman y saquemos el mayor provecho y alcancemos, ¿cachai? O sea, ellos hicieron un pico, pues, eso es lo que hicieron, verga, ellos hicieron al personaje hasta que ya pues, llegó Nolan y se puso la cosa más seria, pues, ¿cachai? O otras visiones que es como lo típico que pasa con las películas, igual lo que yo esperaba con Superman. Bueno, hasta aquí, vamos a dejar esta ova. ¿Y por qué? ¿Por qué no quieres seguir? Porque ya es mi hora de salida de esta prisión. Estamos en cuarentena, siempre estaremos en prisión. Ya, bueno, dejamos la próxima hora, OVA, vamos a hablar de qué es mejor, Marvel o DC, la disputa eterna, Pepsi o Coca-Cola. Pepsi o Coca-Cola, a mí me gusta Pepsi, igual es dulce. A mí me gusta Pepsi también, ay, no tiene chiste, no hay nadie en contra. ¿Qué te gusta la Coca-Cola? No, igual tomo cola. Ya, nos vemos. Tomas cola. No, tomas cola. Adiós.